Comienza la cuenta atrás. Justo un año separa a Rusia de la celebración de sus primeros Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno. El alcalde de Moscú ha sido el encargado de poner en marcha un reloj que se detendrá el 7 de febrero de 2014. Sochi, situada en el Cáucaso Norte, a orillas del Mar Negro, acogerá los Juegos de Invierno más caros de la historia y cuyas obras llevan algo de retraso. Un dato que ha enojado al presidente Vladimir Putin, que ha decidido despedir al vicepresidente del Comité Olímpico Ruso. Al margen de este contratiempo, las celebraciones se han repetido a lo largo y ancho del país. En Novosibirsk, capital de Siberia, los ciudadanos han combatido el frío bailando, cantando y agitando las banderas de un país que ya celebró unos Juegos Olímpicos de verano en 1980.